el Señor le dé gracias a nuestro hermano y a leer el mensaje. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este lugar ha llegado el pregón del Evangelio con el único propósito de traer las gratas nuevas de salvación a este lugar, para que usted, estimado oyente, tenga la oportunidad de poder salvarse, porque para salvación del alma se predica el Evangelio. Amén. Ese es el propósito nuestro, venir a este lugar a predicar las gratas nuevas de salvación. Las gratas nuevas de salvación son las buenas noticias para la humanidad. Y al abrir este punto de predicación, vamos a leer un mensaje de la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, un testamento, busque esta palabra, la cual se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, del verso 16 al 21. Y le voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor. Amén. Y dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así es, Señor. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí es la palabra de Dios. Ahora pasarán mis hermanos y hermanas a contar cuán grandes maravillas ha hecho Dios en nuestra vida. Y para Dios sea toda honra, toda gloria de mi misericordia. Predica para salvación, porque toda persona
tiene un alma que salvar. Esto murió por usted. Derramó su bendita sangre en la cruz del Calvario para salvación al mundo. En esta mañana está aquí con nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Porque Dios ama al hombre, lo busca, lo sigue por los instrumentos, diciendo, hijo, ven a mí. En esta mañana ven a aventurar usted, está oyendo la voz de Dios por estos instrumentos que usted ve a los hombres, alabando a este Dios vivo. No estamos sirviendo a un Dios muerto, no. Cristo murió, sí. Pero al tercero día se levantó su Hijo el Padre. Hoy día está con nosotros. Amén. Bendito es el Señor. Amén. En esta mañana lo llama el Señor para que usted se acerque al Señor. Porque Él es bueno. Amén. Este Dios que nosotros predicamos, un Dios bueno. Busca al hombre. Lo sigue el hombre. Porque el hombre es imagen de Dios, hechura por la mano de nuestro Dios. Aleluya, la sangre del Cordero, que grande nuestro Dios. No se cansa ni seguir al hombre, lo busca por todos los lugares. Estos hombres que usted lo ve, venimos diferentes pueblos. A este pueblo predicar este evangelio y nosotros no miramos la distancia que tengo que ir a predicar por allá. ¡No! Porque Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. ¡Amén! Lo ha perdonado, lo ha salvado. ¡Gloria a Dios! Hoy día somos salvos por Él. ¡Aleluya! La sangre del Cordero. ¡Qué bendito es el hombre! ¡Qué gran Dios! ¡Dios! Para la salvación, gloria para al Señor. La vida eterna, a esto lo busca el hombre a Dios, porque usted tiene un alma que salvar, gloria a Dios. Tiene una preciosa alma. Cristo murió por usted. Amén. Cristo murió por todo el mundo. Busque su salvación por medio del Señor Jesucristo, por el Evangelio está Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Así que lo dejamos invitado para su propia salvación. Amén. Usted no se va a arrepentir cuando crea en Él. Gloria a Dios. Usted está en firme predicar el Evangelio, porque el que cree en Él corre. Gloria a Dios. A predicar el Evangelio. Muchos de nosotros venimos de Santiago a predicar este evangelio a este pueblo. No le importa si se dejamos fuerzas familiares, nuestras esposas en casa ya. Aquí predicamos un Dios vivo. Amén. A este Cristo bendito le predicamos para que usted se prepare a creer en Él. Y en Él tendrá la salvación. Gloria a Dios. Para este Dios que me ha honrado de grande manera, a Él le doy toda la honra y la gloria. Señor. Por amén. Amén. Que el Señor le confirme a nuestro hermano. Amén. Que le dé gracia a nuestra hermana. Amén. Trabajarle al Señor, clamando y confirmando, hermano. Amén. Dios. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En esta mañana le doy gracias a Dios por estar acá, por la oportunidad maravillosa que nos da de poder dedicar su evangelio, de poder dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El Señor nos amó de tal manera, tal como dice su palabra. Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su genio para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Qué inmenso amor de Él hacia nosotros para poder brindar ese regalo con su sangre bendita para que nos salve, para que nos sane. Por eso venimos nosotros con amor a hacer una invitación a ustedes para que usted acepte al Señor como su Señor y Salvador y pueda, Señor, creer en Él y que Él haga su obra. No importa que esté desesperado, que esté solo, confíe, crea. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las
en las tribulaciones. Nosotros venimos con cariño y amor a ofrecerles a ustedes, a dar la invitación para que ustedes puedan creer, porque Dios los ama, los bendice cada día y manda a este grupo de hermanos a darles las noticias maravillosas de que todavía tienen una oportunidad de salvación. En su palabra Dios dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios. Para Dios que vive y honra es para Él un río y misericordia. Amén. Que el Señor le confirme a nuestro hermano. Amén. ¡Gloria a Dios! Sí, Señor, sí. Hermano voluntario, cantamos al Señor. Amén. Alabanza número 216. Cuando Dios no es el Padre. Amén. Amén. Porque transformó mi vida.
está llamando a usted. Le está llamando con amor. Soy una persona muy feliz. Todo se me multiplica. Dios me ha bendecido de una forma maravillosa, tanto en lo espiritual como en lo material. Y le doy gracias al Señor porque la bendición material que me ha dado no me ha apartado de Él. Aún más me aferro a mi Dios. Gloria al Señor. Hoy es su oportunidad. No la desprecie. Dios está escuchando su pensamiento, sabe lo que está en su corazón. Sí que le puede pedir ahí en secreto a Dios que quiere cambiar su vida y Dios le va a escuchar. Porque Dios sabe lo que hay en su corazón y va a saber cuando hay sinceridad, cuando lo hace de verdad. Gloria a Dios. Hoy le llama al Señor y le vuelve a decir que le ama. Amén. Engrandezco el nombre del Señor. Para Dios y solamente para Dios sea toda la honra y toda la gloria. Que el Señor la confirme a nuestro hermano. Amén. Que le dé gracias a nuestro hermano. Amén. Amén. Palabra fiel y digna debe ser recibida de todo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Amén. En esta tarde o mañana le doy gracias a Dios por esta oportunidad de venir a decirle a usted que Cristo es salvación. Amén. Que Cristo es vida eterna. Gloria a Dios. Después de esta vida tenemos otra vida. Y aquella vida de allá tenemos que acá proclamar su nombre. No avergonzarnos de nada, porque Él es lo más bello que hay. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Por eso en esta tarde o mañana le bendecimos su nombre. Le damos gracias por toda su misericordia. Gracias, Señor. Porque este Dios que servimos da la seguridad. En esta vida tenemos que tener seguridad para caminar, para decirle a usted que en Él hay salvación. Amén. Que Él le puede limpiar y sin que usted se dé cuenta, porque Él lo ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Por eso yo se lo digo a usted, que no hay otro nombre en quien podamos ser feliz. La felicidad solamente la tiene Jesucristo. Amén. Cuando creó a la criatura, la creó con un vacío. Y ese vacío solamente lo llena a Él. Amén. A donde usted vaya, proclame su nombre. Decirle a usted que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna. Amén. Yo le alabo en esta mañana porque Él es digno de toda honra. Amén. Toda la gloria es para Él. Para nosotros su gran misericordia. Amén. Que el Señor le confirme nuestro mal. Cantamos al Señor. A ti, oh Dios. Amén. Si pidió Cristo. Amén. Un, dos. A ti, oh Dios. Levantaré.
No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no hubiésemos de salvación bendiga. Para Dios que me ha dado esta oportunidad para él vivir.
que está viendo esto, para él y la honra y la gloria. Amén. Que el Señor le confirme nuestro mal. Amén. Gloria a Dios. Alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea mi Señor ante su presencia, para así alabarle y servirle a usted, Señor, por todos los hermanos que han llegado de este lugar aquí de Santiago, para que así sean bendecidos y protegidos y escuchen su hermosa palabra que se viene a hablar, a desparramar esta semilla en estos lugares, para que así sea bendecida y protegida por usted, mi Señor. Le damos las gracias, Padre, por estar junto a su presencia, porque la venida del Señor ya está muy cerca. Por eso tenemos que servir y predicar la palabra, para que así aquellos vecinos, hermanos que escuchan esta palabra, para que así sea bendecida por la presencia de Él, porque estamos para servirle a Él, porque han pasado tantas cosas por aquellos grandes incendios que han habido en aquellos lugares, por aquellos terremotos, porque el Señor ya soltó el mundo para que así sea protegido, porque Él está sujetando la mano, mi Padre, dentro de todo lo que está pasando, por aquellas enfermedades, aquellas pestes, aquellas ruinas, por aquellos que matrimonios que hay se separan de todos aquellos lugares. ¿Por qué no le sirven al Señor cuando Él es lo mejor servirle a Él? Gracias, Señor, por todo lo que usted hace, Señor. Yo, Padre, digo que en este lugar le sirvo a Él porque el Señor me ha sanado. Tuve una gran enfermedad, estaba enfermo de mis riñones, mi columna, tenía mi hígado malo. Llegué a aquel lugar del hospital y llegué ante los médicos porque ya le había clamado a Él. Cuando llegué allá me dijeron los médicos: ¿y a qué venir aquí si no tenéis nada, hombre? Bendito Dios, Señor, como es usted, mi Padre. Por eso le doy las gracias y le sirvo a Él con amor y cariño. Amén. Gracias por esta oportunidad que me han dado. Amén. Que el Señor confirme nuestro hermano. Amén. Amén. Que le dé gracia a nuestro hermano. Gloria al Señor. Alabo en esta mañana al Señor por su gran misericordia. Amén. ¿Por qué digo esto? El estar parado en este lugar es una gran bendición. Amén. Que Dios me haya dado la vida, la salud para poder estar en esta mañana frente a su hogar para presentarle a Jesús, un amigo fiel. Amén. Los amigos de esta tierra fallan, pero hay uno que sí no falla. Amén. Ese es el que está a nuestro lado en los momentos tristes, de angustia, de dolor. Cuando hemos clamado al Señor, Dios nos ha respondido. Gloria a Dios. Y en esta mañana, a lo mejor en su hogar hay problemas,
hay tristeza y dolor, bendito sea, hay angustia, Señor. Hay alguien que puede estar detrás de esas paredes con una enfermedad incurable, pero saben, esta mañana ha llegado el Señor aquí. Amén. En esta mañana el Señor ha venido a recibir ese llanto, ese dolor, lo quiere quitar de su hogar. Amén. Si estamos en este lugar nosotros es por gratitud al Señor. Amén. Él a nosotros nos ha respondido. Amén. Por eso es que pasamos por este lugar cantando, alabando el nombre del Señor. Por nuestra presencia estamos agradeciéndole por sus bondades, por su misericordia. Amén. Hemos sido bendecidos por el Señor. Gracias. Hemos sido bendecidos por el Señor. Amén. Por eso es que hay gratitud en nuestros corazones. Amén. No hay cómo pagarle al Señor. Amén. Si usted se entrega a las plantas del Señor y dice ahí en ese lugar, yo no le conozco, pero sí está llegando la voz del Señor a su corazón. Y el Señor quiere que también se entregue a sus plantas. Solamente tiene que reconocer a su Señor. Decir, Señor, yo te reconozco como tu, mi único y personal Salvador. Y verá que su vida será cambiada. En este día la gente recuerda la muerte de Jesús. Que Él murió un día en un madero de cruz crucificado. Pero no hay día especial, Señor. Para usted hay un día especial a lo mejor. Tres días que usted se guarda para por respeto y tantas cosas que hacen. Pero sabe, para nosotros tenemos los 360 días del año en los cuales alabamos al Señor. Amén. En los cuales glorificamos al Señor. Amén. Cuando no salimos a predicar a la calle, estamos en nuestro templo. Gracias, Señor. Y ahí glorificamos el nombre del Señor. Amén. Sabe, a la tarde nosotros vamos a tener una fiesta. Amén. Quizás cuántos ustedes dicen, yo voy a ir a un carrete, porque así dice la juventud, voy a ir a un carrete especial. Nosotros le invitamos a un carrete espiritual en esta tarde. Amén. Donde la presencia del Señor estará ahí. Amén. Donde la presencia del Señor tocará nuestra vida. Amén. Estamos aquí porque demostramos gozo, alegría, gratitud hacia el Señor. Amén. Y queremos invitarle a usted también. Ha llegado el Señor hasta este lugar, le decimos nuevamente, ya no haga oído sordo a lo que el Señor le está diciendo. Cada hermano que pasa aquí, usted lo ve que se pone de pie y le dice, te doy gracias, Señor, por el día que me has dado. Lo único que le pedimos al Señor, denos vida y salud, Señor, para anunciar su palabra. Algún día Dios también lo va a traer a usted. Amén. Esperando que no sea con dolor. Sí, Señor. Esperando que el Señor en esta mañana le toque allí donde usted está. Nosotros no le conocemos, pero sí hay uno que le conoce. Amén. Y está esperando que usted abra su corazón. Amén. Alabamos al Señor esta mañana y agradezco esta oportunidad que Dios me ha brindado. Amén. Y para Dios que vive honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor le confirme. Amén. 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 Le cantamos al Señor. Amén. Vamos a cantar los coros, sonríe, Dios te ama, y si Jehová hiciere volver, amén. 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 A ver, hermanos voluntarios. Amén. Sonríe. Un, dos.
Gloria a Dios. Que el Señor reíste de gracia a nuestro hermano que le trabaja. Amén. 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 Y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. En esta mañana doy gracias a Dios por su bondad, su amor y misericordia, y la oportunidad que me da de estar parado en este lugar. En esta hora, persona querida, no ha sido nuestra intención venir a molestar, venir a importunar el desarrollo de tu actividad normal. En esta hora nosotros hemos venido a este lugar simplemente para hacerte una cariñosa invitación. Quizás a lo largo de tu vida has recibido muchas invitaciones para pertenecer a distintas organizaciones. Quizás perteneces a alguna junta de vecinos, quizás tienes algún club en el que te juntas con tus amigos, quizás perteneces a cualquier organización en la cual tú te juntas con distintas personas. Todos los fines de semana aceptas una invitación diferente. Acababa de hablar un instrumento en este lugar y decía: muchas veces uno acepta una invitación para un carrete, pero en esta hora nosotros quisiéramos hacerte una cariñosa invitación. Amén. Para que tú puedas abrir el corazón a Dios, este Dios que es lleno de amor y misericordia. La palabra dice que el Evangelio se predica por testimonio propio. Amén. En esta hora hemos llegado a este lugar porque nosotros en nuestra vida tenemos un testimonio que contar. Dios ha sido bueno para con nosotros. Hoy en día, en el cual el mundo se debate en dolor y en tragedia, nosotros queremos darte una puerta de salida. Persona querida, en esta hora estamos hablando porque el Señor a nosotros nos ha hecho hombres y mujeres libres. Amén. Usted puede decir: es que yo nunca he estado en una cárcel, es que yo nunca he estado recluido en un centro médico, es que yo nunca he tenido ese problema. Pero persona querida, quizás hoy en día hay cosas que te atan a tu vida y no te dejan ser feliz. Quizás estás en el alcohol, en la droga, en la depresión, cosas que no dejan que tu vida sea plenamente feliz, y eso es lo que te tiene atado. Persona querida, quizás hoy en día tienes una familia y a raíz de estar metida en los vicios, el dinero que te gana semana a semana, en vez de ir a la mesa de tu esposa y de tus hijos, para ir en vez de los beneficios de un par de zapatos de tus hijos, hoy en día ese vicio consume lo que tú te ganas trabajando. Pero en esta hora el Señor te quiere hacer libre. En esta hora, si quizás tú no has podido derrotar a ese vicio que consume tu vida y que te da una felicidad momentánea, en esta hora queremos presentarte al único que te puede dar felicidad plena. Y aun cuando tuvieras un vaso de agua y un trozo de pan en tu mesa, podrías decir, como decimos nosotros, somos las personas más felices del mundo. Persona querida, si en esta hora estás pasando una necesidad y quizás en el listado de las personas a las cuales podrías recurrir, Dios está en el último lugar. Has recurrido a tus padres, has recurrido a tu madre, a tus amigos, a tus hermanos, no te han tendido la mano, y quizás en el último lugar del listado aparece alguien llamado Dios. En esta hora, persona amada, bendito puede ser Dios, el día propicio para que le clames a Él. Nosotros te lo decimos, no hay un Dios más bueno. Amén. El amor de madre, el amor de padre, el amor de tu familia no puede superar el amor de Dios. Gloria al Señor para siempre. En esta hora, persona querida, queremos invitarte a vivir una vida nueva. Cuando tú abres hoy en día un periódico, cuando prendes una radio, prendes la televisión, de lo primero que te enteras es que el mundo cada día va de mal en peor. El padre atenta contra el hijo levanta la mano contra su madre, la familia se desune, hoy en día no hay respeto, hoy en día cualquiera toma un arma y toma la vida de su vecino, de su amigo, porque ya el mundo está totalmente corrompido. Pero en esta hora queremos darte buenas noticias. Hay alguien desde el cielo que te está mirando. Hay alguien que te está viendo al otro lado de la muralla donde la
nosotros no podemos mirar. Está parado al lado tuyo. Él no necesita revisar tus bolsillos porque no le importa lo que tienes en ellos. A Él no le interesa si en tu velador tienes una libreta de ahorro porque tampoco le importa. Él ha llegado aquí porque sin nosotros sabernos, Él vio tu necesidad. Él vio tu dolor, Él vio tu pena. Y en esta hora simplemente quieres saciarte de alegría. En esta hora, si en tu vida hasta hoy has llorado de pena y de dolor, en esta hora nosotros queremos mostrarte un amigo que es capaz de hacerte llorar de alegría, que es capaz de hacerte llorar de felicidad. Tendrás a alguien que te va a apoyar. Te puedes arrodillar en cualquier lugar, en esta hora donde estés. Simplemente abrir tu corazón, invitar a Cristo a que entre en Él. Él no necesita nada más. No necesita ningún sacrificio. Él no necesita que hagas ningún show, nada. Solamente abrirle tu corazón, recibirle en Él y tu vida va a cambiar. Amén. Nosotros estaríamos felices y gustosos de ser tus hermanos. Amén. Nosotros seríamos la gente más feliz de saber que tú hoy has aceptado al Señor. Hemos venido a este lugar porque la gratitud que tenemos para Él no nos cabe en el corazón. Se nos desborda por todo el cuerpo. Despertamos en la mañana y solo queremos darle gracias a Dios por un día más. En esta hora, esta invitación ha quedado para tu vida. Ojalá, como decía anteriormente, si Dios era la última opción, ojalá que en este día tú la tomes y vas a ver que tu vida va a cambiar. Para Dios, la honra y la gloria. Amén. Que el Señor le confirme a nuestro hermano. Amén. Queremos dar gracias al Señor, estimados vecinos, amados de este lugar, de la Villa Santa Rosa, por esta oportunidad maravillosa que nos da el Señor de poder estar en este lugar y predicar esta grata nueva de salvación. Somos de la primera iglesia metodista pentecostal y aquí en Quiriquina tenemos un hermoso templo que Dios nos ha dado, allí en Quiriquina, Barrio Alto. Si usted desea llegar hasta allí hoy día, tenemos un hermoso servicio de adoración a nuestro Dios. Vaya allí a escuchar la poderosa palabra de Dios, hermoso testimonio de sanidad, que Dios también puede hacer con usted, mi querido vecino y amigo. Queremos invitarlo hoy día a las 7 de la tarde, daremos empiezo a un servicio de carácter espiritual, y si usted llega hasta allí, el Señor de paz le bendiga y le guarde. Y si usted necesita que este grupo de hermanos que Dios ha mandado del lugar de Santiago de Chile, de la Catedral Evangélica, allí en la primera iglesia metodista pentecostal en Santiago, y le ha mandado a ellos acá, para que usted sepa que Dios hace milagros grandes y maravillosos. Y si usted hoy necesita que oremos por usted, y usted tiene fe que vamos a orar allí a su casa, estaremos un tiempo más alrededor de esta villa, y si usted desea en su corazón que vamos a su hogar, le bendigamos su hogar, oremos, estamos dispuestos a ir a su hogar, querido vecino y amigo, porque queremos presentarle a un Cristo de amor, un Cristo de misericordia. Que Dios le bendiga, si usted tiene bien hacerlo, venga, acuda a nosotros, y nosotros iremos gustosamente, porque será una bendición estar allí rogando por usted. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Amén, Señor, gloria a Dios. Yeah.
a Dios, yo puedo caminar por esta calle tranquilamente porque ando con el Señor. Él me acompaña. Yo creo que a cada uno de nosotros nos acompaña el Señor cuando salimos a trabajar. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Quien los da todo, ¿cierto? Para eso, Señor, te estamos agradeciendo aquí, este grupo de evangelistas. En el nombre tuyo, andamos predicando tu palabra, Señor, engrandeciendo tu palabra, alabándote y bendiciéndote. Por eso, Señor, te doy gracias a ti. Padre Celestial, te agradezco todo lo que has hecho por mí, y también por mis hermanos que andan acá juntos. Vamos a tener un hermoso servicio donde pueda llegar hasta allá y escuchar la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Amén. Tercera tropa. No me importa lo que quieren los enemigos. Amigo.
nuestro hermano. ¡Amén! Cristo coge al pecador. Y para quién lo recoge, para hacerlo resonar por las calles, por las plazas, donde hay un pecador que nació el Evangelio, allá te lo hace resonar el Señor, como lo está haciendo en su nosotros día, para que usted busque su salvación. No es otro el motivo de que este pueblo ande por las calles. No es la idea de molestar, no es la idea de hacer algo en contra de la persona. Es para que busque a Dios y un día tenga el decir como nosotros. Cristo me sacó y Cristo me perdonó. Yo no quería nada con el Evangelio. No era para mí el Evangelio. Pero una vez, estando en la prisión, estando afligido, estando curado, clamé a Dios y Dios me respondió. Enfermo me sanó. No podía andar. Y una noche vino el Señor y me operó. Me abrió aquí, estando durmiendo, me desperté cuando me dio el saco y me sanó el Señor, me sacó el apéndice. Y hasta el día de hoy estoy sano por la misericordia de Dios. Así que en esta tarde, en esta mañana o en este día, le llevo un mensaje a todas las personas que quieran recibirlo. Porque Dios es el que quiera, venga a mí. Y no le da agua de la vida de hambre, sin dinero y sin precio, sino que por la voluntad de Dios somos salvos. En esta tarde el Evangelio dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Una manera tan especial que nunca se ha visto en la vida, como la manera de Dios de venir al mundo a salvar al pecador. Y aquí no hay ninguno que podemos decir que éramos buenos. Todos éramos pecadores, éramos malos, desordenados, uno más que otro, por cierto. Pero en esta mañana el Señor está llamando a todo nuestro pueblo que venga el Evangelio, porque no hay otra vida, no hay otro camino de esperanza para la vida eterna, solamente el Cristo el Señor. Jesús mismo dijo, venid a mí, hijo, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo no voy a descansar. Así que no hay a quién acudir, no hay a dónde ir, solamente a Cristo, quien vino del cielo hacia la tierra a cambiar nuestras intenciones, a dar la vida a Él por nosotros. Así que somos deudores de Dios, somos deudores de Cristo el Señor. El que viene a mí, dijo Jesús, yo no lo echo fuera, ni lo envío vacío, sino que algo le da Dios a la persona que lleva el Evangelio. Somos felices y contentos porque el Evangelio es bueno. Bendito Cristo para siempre. En este momento damos gracias a Dios porque andamos contentos con Jesús. Con Jesús nadie anda triste. Con Jesús nadie anda vengado. Siempre dice el Rey de Gloria. Cristo te salva. Cristo salva. Cristo perdona. Hoy día te necesita el Señor. Gloria a Dios para que venga a buscar la salvación. Gloria a Dios. A buscar el perdón que Dios tiene para cada uno. Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Porque no hay nadie más que salve. Sepa el pueblo que oye. Aquí no hay nadie que salve. Solamente Jesucristo dentro de este camino del Evangelio. Cristo sana, salva y perdona. Así que en esta mañana le invitamos a usted que venga a buscar su salvación. Bendito Cristo para siempre. Y esto es gratis. No hay que pagar nada, por ninguna manera. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú a tu casa. Bendito Cristo. Bendito el Evangelio. Ven a Él. Bendito el Evangelio. Gloria a Dios, gloria a Cristo para siempre, Cristo sana, Cristo salva, Cristo perdona, y esto lo hace sin costo alguno al Señor, porque Él lo pagó todo, estando crucificado en la cruz,
Cristo la voz, su salvación, la buena salvación de la humanidad. Así que no hay a quien acudir. Por eso hay religiosos que mueren. Mi madre murió quemando una virgen ahí muy para. No le da ni un dedo a la virgen. No está ni ahí con ella. Pero Jesús sí. Jesús sí que sana y salva de Verona. Digo que somos testigos, de eso hablamos. Y eso testificamos. Que Cristo es el único salvador del mundo. No hay nadie más que salve. Así que nace todo vuestro corazón para buscar salvación por su lado. Si no, por su lado, está perdiendo el tiempo. Es aquí donde está Jesús. Es aquí está Cristo. Con todos sus escogidos. Así que en este padre, este consejo le damos, esta nueva le damos, y esta bendición le dejamos a todo el mundo, que Cristo es el único salvador en su Dios y los hombres. Para Dios, por Dios, lo haga y un saludo a este bebé. Amén. Que el Señor le confirme, nuestro hermano. Amén. Que le dé gracia a nuestro hermano. Amén. Sécase la hierba, cáese la flor. Más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Bendito es el amor de Dios. Amén. Que tiene para con los tuyos y para con usted, porque le traemos un mensaje de salvación. Amén. Le traemos buenas noticias. Sí. Y esas buenas noticias se llaman Jesucristo. Amén. El cual murió en la cruz por usted, por mí, dándonos buenas vidas, dándonos buenas fibras, ¿ah? Para que podamos ser salvos. Amén. Si usted cree en el Señor. Si usted tiene algún problema, tiene alguna dificultad, aquí está la solución, Cristo Jesús, porque Él soluciona todos los problemas, soluciona todos los conflictos, ya sean personales, matrimoniales o familiares. Este es el Cristo que nosotros le presentamos con amor, porque Él ama al mundo. Lo ama a usted y como lo ha amado a nosotros, nos ha traído su santo evangelio. Diciéndole que Cristo sana, salva, perdona. Amén. De la cual yo soy testigo popular, porque Cristo, entrando a su iglesia, Él me sanó, estando enfermo de los pulmones, una enfermedad que se llamaba en ese tiempo, que era la persona era tísica. Y el Señor, entrando a su iglesia, me sanó y para siempre. Porque Él lo que hace, lo hace bien y para siempre. No hay secuela porque Él es el que da toda la vida. Puedo decir que me dio una vida nueva. En ese tiempo yo tenía, me casaba, pesaba 40 kilos. Y el Señor me dio pulmones nuevos. Y hasta la fecha puedo, con todo mi corazón, con gratitud, decirle que Cristo sana, que Cristo perdona. Y el encuentro personal con el Señor es maravilloso. Reconocerse pecador ante la presencia del Señor y sentir el gozo en el corazón, dando la confirmación de que Cristo le ha perdonado. A este Dios nosotros le presentamos al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios que todo lo puede. Amén. Al Dios que da la vida. Amén. Al Dios que es de la salvación. Amén. A este lo presentamos. No pierda su tiempo. No es más. Si se siente aburrido, si se siente enfermo, hay una solución. Amén. Cristo Jesús. Amén. Él es el amor de Dios. Amén. Por eso dice su palabra, que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya de esa vida eterna vamos nosotros caminando, porque sabemos que si partimos de esta tierra, nos vamos con Cristo Jesús a los cielos a gozar las maravillas que tiene Él preparado para con sus hijos. A estos medios de gracia le llama el Señor. Y si usted cree que Cristo, que Dios está muy lejos, no lo crea, Cristo, Él está muy cerca. Amén. Pidiéndole su corazón, dame. Amén. Hoy tu corazón, Señor. Porque Él mana la vida. Amén. Y solucionaré tus problemas. Para este Dios amoroso, para este Dios que ha dado toda nuestra vida, para Él que vive y está en medio nuestro. Amén. Y para Él es toda la honra y la gloria del Imperio para siempre. Caminos.
sabía que Cristo me amaba. No sabía que Él murió por mí. No sabía que Dios enviaba atalayas para hablar de su amor. Una tarde escuché a un mensajero. Enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Fiesta, fiesta, que Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Yo te alabaré. Que el Señor confirme en este santo servicio. Amén. Que el Señor le va a pagar cada uno de mis hermanos que han trabajado y los que no han trabajado, pero el Señor los nota todo. Amén. Por su presencia, el Señor está notando que lo estamos poniendo en alto en nombre del Señor. Amén. Así que vamos a retirarlo de este lugar, vamos a terminar este servicio aquí, lo entregamos con el texto, no los cansemos pues. No los cansemos pues de hacer el bien. Que a su tiempo sean todos, sino que todos los cristianos. La gloria para el Señor. Amén.